Bienvenidos a Miradas, un encuentro con la cultura, el arte y la educación. En el programa de hoy, te presentaremos todo lo ocurrido en la 12ª edición del Festival Internacional de Artes Escénicas 2023. Quédate con nosotros. En cuanto a los talleres en específico, te puedo decir que el nivel fue alto, como suele serlo. Nosotros usamos a los mismos, las cabezas de los grupos que vienen al festival, también se encargan ellos, previo acuerdo con ellos, de dejar su conocimiento y su experiencia a los artistas y a los estudiantes de artes escénicas del patio. Y además de usar a los coreógrafos y a los directores de los grupos, traemos maestros especiales también, específicamente a dar talleres y seminarios. En ese sentido, pues estuvimos en clases maestras, tuvimos 5 clases maestras de danza que fueron llevadas por coreógrafos, por 4 coreógrafas nacionales de las obras que estaban en cartel de Panamá y un coreógrafo español en cuanto a clases maestras de danza. Todo esto se dio en STEP. Y tuvieron lleno casi completo. Además, el coreógrafo del grupo de Brasil también dio un taller de 3 días, que fue el taller que más, digamos, más asistencia registró. Bien, el taller de hoy es mi investigación personal, se llama El Cuerpo Disponible, y es un taller que busca, a través de la improvisación y de juegos, que el participante pueda como encontrar nuevos movimientos, nuevas formas de moverse fuera como de sus rangos naturales. Me gustaría realmente que los participantes del taller hoy se llevaran como una cosquillita o una curiosidad, sobre todo que les despierte esa búsqueda de encontrar como un movimiento diferente, un movimiento nuevo. Ha estado súper interesante, la verdad. He aprendido muchísimas nuevas técnicas de improvisación, cosas que a mí me cuestan bastante, así que he podido tratar también de salir de mi nicho y explorar otras cosas dentro de mi cuerpo. Sí es importante porque por un lado le da plataforma a los profesionales del movimiento y de las artes escénicas en Panamá, pero también da la posibilidad de acceder a otras formas de mirar de lo que sea artistas que vienen de afuera, que también traen propuestas interesantes. Entonces es importante porque nutre un poco el ecosistema local también.
taller, no, yo tengo un título a los talleres que es, que siempre le llamo el cuerpo en movimiento, porque aunque nos dediquemos a la danza, parece todavía que la danza, aunque hay estudiantes y profesionales, pero no quiero hablar desde el punto de vista de la danza técnica, ¿sabes? Sino que el cuerpo es un instrumento con el cual podemos hacer muchas cosas. Y cuando empieza la danza es cuando tú ya organizas tu cuerpo y le das ciertas órdenes y ciertas emociones y ciertas tendencias, ¿no? Pero el taller es para que cada una o cada uno conozca más su cuerpo, conozca más cómo el cuerpo tiene tantas posibilidades que un día puede llegar a bailar, ¿no? Entonces, pero trabajamos todas desde las fuerzas de verdad muscular hasta la técnica, sí, pero que no, me gustaría que los bailarines o los estudiantes no entre el concepto en sí de danza, que a lo mejor no se encierra mucho. Me gustaría más que entre el concepto de el cuerpo expandiéndose, moviéndose y creando sensaciones. O sea, yo creo que todo panameño y panameña debería tener la curiosidad. Primero debería saber que EFA existe, el Festival de Arte Escénica. Y después que hay tantas cosas diferentes que yo creo que como personas deberíamos ser muy curiosos y curiosas. Es decir, si sabemos que hay un Festival de Arte Escénica panameño, deberíamos de acudir a ver algo, saber de qué va, en qué consiste. Y entonces me gustaría que la gente se acercara más. Fíjate, ya no a la danza ni al teatro, sino al concepto de hacer de arte escénica, porque hay muchos tipos de danza participando en el FAI, muchos tipos de teatro internacional. Entonces me gustaría que la gente asumiese mucho más que la cultura y las artes escénicas de verdad es un bien para cada uno y es un bien necesario. El taller es Estudios para el Cuerpo Contemporáneo. Es un taller que habla un poco sobre cómo podemos tener el cuerpo más disponible, hablando un poco más de las calidades de movimiento, de la situación a que pongo el cuerpo a partir de los estímulos que son ministrados y pasados, no solo por mí, pero como los compañeros que hacen el taller. Y es como un espacio de troca para podermos conocer y reconocer nuestro cuerpo en cuanto danza, en cuanto individuo, dentro de este contexto contemporáneo.
La verdad, del principio me sentí muy relajada y sentí que pude como ahorita mismo soltar todo lo que tenía encima y me desconecté de la vida real para centrarme como en mi mundo del movimiento de la danza. El taller estuvo, me encantó. La verdad es que pudimos explorar bastantes cosas a partir del movimiento, exigencia física también, pero más como descubrimiento y bueno, la verdad es que me gustó. Bueno, acabo de impartir un taller que es mi propio taller, que se llama Contenido del Movimiento, y simplemente les comparto mi manera de entrenar el cuerpo para llevarlo a escena. Pueden tomar ese taller cualquier persona que se dedica a cualquier disciplina artística, porque lo que me interesa es entrenar el cuerpo, que es como nuestra herramienta común en todas esas disciplinas. En cuanto a teatro, tuvimos nuevamente a una crítica importante de Cuba, que todo, casi todas las ediciones nos acompañan, esta vez de un seminario sobre la realidad del teatro en América Latina, pues como una revisión de cómo se han desarrollado los principales movimientos teatrales en América Latina, que es súper importante para la gente que estudia teatro y también para la gente que hace teatro, para que tenga como conocimiento más integral de lo que pasa en el resto del continente. Ese taller tuvo fue un seminario, estuvo bien concurrido. Traímos a un joven dramaturgo y director de Colombia que dictó un taller sobre dramaturgia. La dramaturgia nosotros consideramos que es uno de las disciplinas, de los elementos del quehacer teatral que más fortalecimiento necesita. Por lo tanto, casi en todos los festivales tenemos algún maestro que da clases de dramaturgia. En este caso, de Colombia vino este especialista que se dedicó a trabajar sobre la dramaturgia inicial, es decir, una dramaturgia para gente que nunca ha escrito teatro, para que sea como una especie de introducción al mundo de la dramaturgia. Funcionó muy bien también. El grueso de los talleristas fueron estudiantes de la Escuela de Teatro de la Universidad de Panamá, más alguna gente joven que hace teatro. En teatro básicamente tuvimos estos complementos aunado con conversatorios e intercambios que los mismos grupos tienen con los artistas nacionales y con los estudiantes, ya sea formal o informalmente, provocan lo que nosotros queremos que se provoque con las actividades formativas. Las actividades formativas están pensadas para impulsar, desarrollar y actualizar al gremio y a los estudiantes escénicos sobre lo que está pasando en teatro y danza contemporánea, y eso en ese sentido podemos decir que se cumplió bien, porque lo principal que es que la gente asista y se mantenga se dio. Nos vamos a una pausa, pero antes te recuerdo visitar nuestras redes sociales, GECU Panamá y nuestra página web gecupanamá.org. Ya volvemos con más de Miradas.
bueno, tuvimos 5 o 6 espectáculos internacionales en escena, en cuanto a sala, espectáculos en sala, de Argentina, Brasil, Colombia, España y México y Panamá. En espacios, nosotros volvimos a trabajar para darle la oportunidad al público de que en concentrado pueda haber la mayor cantidad de espectáculos posibles. Nos volvimos a trabajar con los dos horarios, dos franjas horarias que son 7:30 para lo internacional y 9 para lo internacional, en teatros que tratamos que queden lo más cerca posible uno del otro para que la gente pueda ir de uno a otro y tenga en una noche, digamos, un saldo de 2 espectáculos de teatro o de danza. En ese sentido, tuvimos como sedes principales para lo internacional el Ateneo de la Ciudad del Saber y el Anita Villalaz. Y para lo nacional tuvimos el Teatro Inida y el Espacio Multiuso del GECU. Y una fundación que se llama FEC, Fundación Espacio Creativo, está especializada en danza. Entonces, con ellos gestionamos un espacio para la noche de danza panameña que se realizó allí, o sea que fueron 3 escenarios para las actividades nacionales. Tuvieron muy buena acogida del público. Nosotros siempre esperamos que vaya más gente de la que va y hacemos todo lo posible para que eso sea así, intentando divulgar lo más que se pueda y estimular a la gente, invitando gente también que creemos que es necesario que vea los espectáculos. En ese sentido, entonces, todos los espectáculos tuvieron un buen público, algunos más que otros, por supuesto. Es más difícil, por ejemplo, llenar el Ateneo que la Anita Villalaz, pero en todos los casos hubo una buena asistencia y en todos los casos el dictamen del público, que es lo que nos interesa al final, y la apreciación del que asiste fue positiva. O sea que podemos decir que el festival se mantuvo en términos de calidad, aunque fue mucho más corto, fue mucho más reducida en términos de espectáculos. Para ser concreto, podemos decir que el festival estuvo lleno de propuestas de pocos integrantes. Es decir, trabajamos mucho con monólogos, trabajamos mucho con espectáculos de 2 o 3 personajes. Esto todo obviamente pasa por punto económico, pero esa curaduría que dio como resultado eso no disminuyó la calidad, por lo tanto el público que asistió avaló, aplaudió y gustó mucho de lo que pudieron apreciar. La primera vez que me acosté con alguien, no me acosté con alguien. Estaba en el colegio, tenía un novio. Para esa época todavía no tenía una perra. Ahora sí la tengo, mírenla. Quieta, 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 quieta. Se llama Vaca. Tiene manchas como una vaca, pero se comporta como una perra. Me acompaña a todas partes donde la dejan entrar. Con mi primer novio quedamos de acostarnos en la casa de sus papás. Fuimos al cuarto, nos subimos a la cama, nos empezamos a besar. Él se recostó y se quedó dormido en Seguro Social. Y la misma que encuentra a León, su marido, acostado con Nora. Yo hubiera podido ser Nora, la otra. Pero esa es otra historia. ¿Cómo comienza? Ah, pero también le pasó. Acá se hizo. La cerradura fue accionada por la mujer. La puerta fue abierta. Los sonidos lejanos fueron escuchados. Los goznes de la cama fueron escuchados con claridad. El pasillo fue recorrido. Los pasos en el pasillo no fueron escuchados. La complicidad de Vaca, la perra, fue total. José Cuervo, 80.000. Y cuando va a seguir pidiendo rebaja, yo le digo, venga, disculpen, ¿usted no tiene tequila genérico? Tequila Panadol. Biogen Blanco, ¿ah? La Francol Reposa, Don Tacaño no se molesta. ¿Qué pasó? Una mujer delgada, con el pelo suelto, con la cara un poco roja, es sacada de la fuerza por 3 vigilantes de la empresa promotora de salud. Dicen que está loca, que es agresiva. No, no es un diagnóstico médico, es la opinión de 3 senadores. Pues es que siempre será un honor que a uno lo inviten a abrir un festival. Entonces, pues, un festival tan importante en Ciudad de Panamá
es estar con los nervios así, con la adrenalina full y pues muy emocionada y sobre todo después muy contenta con ver la acogida del público del monólogo, porque finalmente esa es la idea, ¿no? Que el público se agarre, se sienta atrapado y sea una buena inauguración. Comencé por hacer una lista de las cosas que podría cambiar de mí. Muchas me parecieron accesorias. Mi forma de vestir, mi manera de hablar, mi rutina, el arte que me interesa, lo que me gusta comer. Esta revista de regalo. En ella el artículo principal cuenta el caso de una mujer que intentó suicidarse disparándose en la cara con una escopeta. La bala destruyó su rostro, pero ella no murió. Un libro casi desprovisto de anécdotas personales, cosa inusual en alguien cuyas obras de teatro parten casi siempre de su propia vida, y en cada uno de estos 24 gabinos se metió en mí. Cada una de estas ficciones se quedó en mí. Yo de hecho me la acabé creyendo. Mi vida se comenzó a confundir con las representaciones que yo hacía de ella, las películas y las obras de teatro. Narra la historia de una transformación de una persona que
quiere dejar de ser él mismo y quiere convertirse en otra persona. Y entonces a través de este acto queremos plantear preguntas sobre la identidad, sobre quiénes somos, sobre qué hace que usted sea usted y no sea otra persona. ¿Qué le hace usted? ¿Qué le hace diferente a todas las demás personas? Un poco esa es la pregunta que quiere plantear la obra. Bueno, fíjate, a veces es uno de los espectáculos que menos tiempo hemos tardado en montar, porque yo creo que las ideas estaban más claras. También es verdad que es un dueto en este caso, y siempre como que hay una relación mucho más estrecha y se buscan los materiales, las ideas como más rápidamente, ¿no? Pero ha sido un proceso más de reflexión que de ensayos propiamente dicho. Nos ha llevado quizás como un mes, más o menos. Y cerramos el festival con la tarde de teatro y danza y arte y cultura para toda la familia que venimos hace varias ediciones haciéndolo en la Plaza Catedral, que es nuestra incursión directa en la comunidad. Es la manera como el festival, digamos, se populariza, llega a la gente, a la gente que no tiene acceso, la gente que no tiene para pagar un tiquete en el teatro, que siguen siendo muy económicos, tratamos de que sea lo más económico posible. Pero igual hay gente que no va a ir al teatro porque en vez de esa inversión puede hacerlo en algo que es más de primera necesidad. Esa gente que está en las comunidades, nosotros nos acercamos a través del FAE al aire libre y la Plaza Catedral el sábado 20, entonces iniciamos con una especie de como de calentamiento artístico en La Manzana, un centro cultural que hay en Santana, y de allí salimos en un desfile artístico con zanqueros, bandas musicales, gente de circo, etc. Recorriendo distintas calles de Santana y Catedral, llegamos a Catedral como a las 5 de la tarde más o menos, y allí entonces comenzó una jornada de espectáculos que incluyó acrobacia, magos, danza contemporánea, música de una banda, la banda del Instituto Nacional, una banda estudiantil, distintos atractivos que hicieron las delicias del público. El público respondió, hubo un buen público. No llovió, también digamos que estuvo favorable el ambiente porque no llovió, pero tampoco hizo tanto sol. Entonces fue un momento que la gente de la familia disfrutó y que estamos muy contentos de que haya resultado. Un segmento que también nos interesa muchísimo y que este año retomamos, que el año pasado no pudimos hacerlo por asuntos de pandemia, es el que llamamos el FAE invita a las escuelas del barrio. Normalmente nosotros llevamos niños de las escuelas, digamos de Santana o de Catedral, a teatros cercanos como el Anita Vialaja, Amador, etc. Este año modificamos la dinámica y fuimos a las escuelas con artistas de circo, artistas de entretenimiento familiar, y pudimos ir a dos escuelas de Caledonia y dos escuelas de Catedral en las mañanas de jueves y viernes del festival a llevarle a los niños entretenimiento, teatro infantil. En la mayoría de los casos, porque son niños de los primeros grados, estos niños
no han tenido ninguna o casi ninguna exposición a este tipo de eventos, a este tipo de actividades. Por lo tanto, es nuestra contribución también a proyectar en la niñez otro tipo de gusto, otro tipo, provocar. No queremos que todo el mundo se convierta en artista, no, pero sí es probable que queramos que todo el mundo se convierta en espectador del festival o de los otros festivales o de teatro y arte en general, y acercarles a ellos los espectáculos y las manifestaciones artísticas cumple ese cometido. Y hasta aquí nuestro programa Miradas, una producción del Grupo Experimental de Cine Universitario. Acompáñanos la próxima semana aquí en Miradas, un encuentro con la cultura, el arte y la educación, por las pantallas de STER TV.